Paulina. Tú, Michelle. ¿Quién se brincó? Ella. Otra vez, dale. Otra vez. Una, dos, tres. Espérate. Déjale el copete, vámonos. Una, dos, tres. ¡Tormiga! A ver, bueno. ¡Rúndale! ¡Ya, niña! Una, dos, tres. Una vuelta.
no te salga. Ándale, pues, a él. Ey. Ándale. Una, dos, tres. Ah, no, espérate. Ah, no soy yo. Ándale, pues, tócale. ¿De dónde? De allá por allá, de pasando cuando tú estuvieras en Durango, pasa Cuauhtémoc, pasa Carrillo. Con Luis Moya, por acá. Ándale, por allá. Entonces él bailaba la danza, pero bailaban así la danza como así, con la tambora y con violín. Y con violín. Pero varios violines y una tambora también nada más. De esas no, me gustaba mucho. Yo ahorita me emocioné porque se fue mucho, qué padre se escucha hacia la música. Y ya así en San Antonio de los Bravos, así había algo que así pasaban por aquí, por la, al principio de que fue la colonia, la última calle, así pasaban los señores, pero para el día... para San Isidro. Ajá. Para San Isidro Labrador. Con pues todavía. Sí, ah, sí, todavía. Todavía. Ya, ¿viste? Ya. Sí, todavía. Pues pasaban por ahí, tomando San Isidro y se paraban con la danza. Pero ahora tengo unos años que yo no lo veo para nada. Sí, cada 15 de mayo es de las fiestas grandes de aquí. De hecho, es la fiesta más importante de aquí en San Antonio. Sí. Ah, muy bien. Sí, por eso me arrimé para acá. Ay, qué padre se escucha. Ahorita van a tocar todos para que se quede quedando. Empiézale, empiézale, ¿quién empieza? Una, dos, tres. Luis también que está ahí, mire.